ha salido una nueva versión del emulador Zemu después de unos cuantos meses de versiones pre-release. Estamos hablando de la versión 0.1 y hoy les voy a enseñar a instalar el emulador, agregar juegos y lo vamos a testear en una Retroid Pocket 5. Este tutorial sirve para cualquier consola Android, ya sea Retroid, Odin, Invernic, etc. Aunque dependiendo del procesador y la versión de Android tendremos más o menos compatibilidad. En la primera parte del video haremos pruebas en algunos juegos y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con el tutorial. Si les sirve, por favor dejen su me gusta y suscríbanse para más actualizaciones. Sin más que decir, empecemos. Comenzando con las pruebas, podemos ver que Mario Kart 8 funciona perfecto. Hay que aclarar que no todos los juegos funcionan, ya que depende mucho de la compatibilidad del emulador y además el celular o consola que estemos usando. Así que si un juego no les funciona, no hay mucho que hacer más que esperar actualizaciones del emulador. Zelda Wind Waker HD funciona increíble a resolución nativa, y realmente este juego vale mucho la pena, ya que es uno de los pocos juegos que no portearon a Nintendo Switch. El emulador nos permite alternar entre la pantalla principal y el gamepad con un botón, como pueden ver en este momento. Otro juego que funciona muy bien es Super Mario Maker, incluso podemos manejar la pantalla táctil. Zelda Twilight Princess, al igual que Wind Waker, funciona excelente, con algún que otro error gráfico menor. Tokyo Mirage FE también funciona perfecto, y podemos acceder a la pantalla del gamepad para avanzar en la historia. Como pueden ver, estos 5 juegos que probé funcionan muy bien, pero otros juegos que quise probar se crasheaban o directamente no abrían. Así que es cuestión de ir probando juegos. Vamos a comenzar con la instalación del emulador. Primero vamos a descargar el APK que les dejo en la descripción. Van a copiarlo a la consola y la van a instalar desde un administrador de archivos. Una vez instalado, lo abrimos e inmediatamente procedemos a cerrarla. Ahora nos vamos a ir al PC. Una vez en el PC, nos vamos al navegador y entramos a esta dirección. En este lugar vamos a poder descargar las keys del emulador para no tener problemas a la hora de ejecutar juegos. Le damos al botón de descarga y las tendremos en archivo comprimido, así que tenemos que descomprimirlo. Yo las descomprimo con WinRAR. Y ya tenemos el archivo keys.txt. Vamos a copiarlo. El siguiente paso es conectar la consola a la PC mediante cable USB. Una vez conectada, en este caso la Retroid Pocket 5, accedemos al almacenamiento interno. Nos vamos a la carpeta Android, Data, y entramos a la carpeta infocemu.cemu. Entramos a la carpeta Files y en este lugar pegamos las keys. Con esto ya podemos volver a la consola. Abrimos al emulador, nos vamos a Settings, General Settings, y en esta zona podemos agregar el directorio de juegos. Los juegos tienen que estar en formato .wux, pero tengo entendido que también pueden usar la carpeta descomprimida de los juegos. No puedo pasarles ROMs en este video, pero si se unen al grupo de Telegram, les podemos ayudar con eso. Agrego mi directorio de juegos, que tengo todos en formato .wux. Y automáticamente los juegos ya aparecen. Lo siguiente es configurar el control.
van a ir a Settings, Input Settings, van a seleccionar el tipo de control. Yo recomiendo el Gamepad, ya que para muchos juegos es necesario utilizarlo. Y bueno, van mapeando los botones. Y al final pueden ver un botón que dice Show Screen. Esto es un acceso directo para alternar entre la pantalla del Gamepad y la pantalla principal. Así que pueden asignarlo en algún botón que no usen. Otra cosa que quiero mencionar son los packs gráficos. El emulador tiene la posibilidad de descargar estos packs. Se hace desde el botón de descarga arriba a la derecha. Y con esto podemos cambiar aspectos gráficos de los juegos. Por ejemplo, subir la resolución o incluso reducirla si queremos ganar rendimiento. Por ejemplo, si hay un juego pesado como Zelda Breath of the Wild y no funciona muy bien, en este apartado pueden bajar la resolución. También hay packs que arreglan errores, así que recomiendo ver muy bien este apartado, sobre todo si tienen problemas con sus juegos. Con esto finalizamos el tutorial. Si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios. Considero que el emulador funciona muy bien, pero todavía quedan cosas por pulir. Más adelante haré pruebas con otras consolas, así que suscríbanse para más novedades. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde nos ayudamos mutuamente. Así que muchísimas gracias por ver el video. Me voy despidiendo, nos vemos.